Recibimos con mucho respeto la noticia que la señora ministra de Educación está comunicando que vamos a retornar a clases semipresenciales a partir del 6 de abril, los colegios que estemos ya autorizados o certificados por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud. El representante de colegios privados apoya la decisión del inicio de las clases semipresenciales. Aseguró que un monitoreo realizado este mes arrojó que el 96% de los colegios encuestados considera que la educación virtual no alcanza las competencias educativas con mayor calidad que la presencial. Quiere decir que la modalidad virtual carece de condiciones para lograr la calidad educativa o las competencias educativas que persiguen los niveles de educación que se imparten en los colegios privados. Al menos el 30% de las instituciones privadas ya cuentan con certificación necesaria para el reinicio de las clases semipresenciales. Hasta el día 5 de marzo teníamos más de 300 colegios privados ya certificados por el Ministerio de Educación y Ministerio de Salud para poder empezar clases. Si él considera, el padre de familia, que es un riesgo enviar su hijo a clases semipresenciales al colegio, deberá continuar con la modalidad virtual desde casa. La encuesta también dejó en evidencia que el 32% de colegios privados consideran que entre el 80 al 100% de sus alumnos aceptarían de inmediato regresar a la modalidad semipresencial. Rechazan la modalidad virtual y que la asumen o la trabajan contra su voluntad. Obviamente, de alguna manera había que llevar a cabo el proceso de educación, de las clases, y tenía que ser la única forma, que es virtual. Pero no significa que porque estén enrolados en esa modalidad, la acepten. Asimismo, los datos mostraron que la matrícula para este 2021 fue de 196.575 estudiantes y que un total de 12.159 alumnos no se inscribieron ni en el sector privado ni en el público. No va a sacrificar el empleo una madre de familia por estar acompañando a su hijo en la modalidad virtual de la educación. Entonces, o están esperando volver a la presencialidad para matricularse, o han decidido definitivamente que su matrícula se va a llevar a cabo hasta el año 2022. Otro dato importante es que el 87% de colegios consideran que el paquete escolar que se entrega al sector público se debería de entregar también al privado. Que el beneficio del paquete escolar se convierta en un bono de bienestar escolar, entregado no en especie, como se hace actualmente, sino que se haga mediante un subsidio directo al padre de familia o estudiante del sector educativo público y privado. Lamentaron que 23 instituciones educativas privadas no hayan abierto matrícula para este 2021, de las cuales 15 eran de San Salvador. Esperan que con el anuncio del inicio de las clases semipresenciales para el próximo 6 de abril, estos datos cambien. Con imágenes de Moisés Renderos para el noticiero Wendy Valladares.